Somos del Movimiento Socialista Trabajador, también hay otras organizaciones de la juventud, distintos partidos y organizaciones universitarias. Nos encontramos manifestándonos en contra del aumento del boleto, porque consideramos que es una estafa. Esta empresa hace menos de un mes que tomó el servicio y sin embargo exige un aumento del 60%, cuando ningún salario, jubilación o pensión aumenta en ese porcentaje. La inflación es algo que ya nos tiene bastante cansados a todo el pueblo argentino, mucho más al pueblo riojano con los bajos salarios, y pretenden un aumento así entre gallos y medianoche, sin que los concejales hayan consultado a los vecinos, para garantizarle la ganancia a esta empresa, ¿no? Nosotros estamos exigiendo en el día de hoy no solamente el rechazo al aumento, sino también una consulta popular para que seamos los vecinos, en definitiva los que utilizamos el transporte público todos los días, los que definamos por el sí o por el no al aumento. ¿Hay poca gente hoy, que no hubo mucha convocatoria? En el día de hoy cambiaron 3 veces los concejales de sede, ¿sí? Entonces nos tienen un poco haciendo una procesión, si se quiere, para seguirlos y ver dónde se están escondiendo y dónde van a terminar votando. En el día, ustedes van a ver que no somos nada poco, en la vereda del frente hay muchos más estudiantes también que se están sumando con carteles y demás. Lo cierto es que también hay que tenerlo en cuenta, los concejales también se juegan un poco a esta confusión, ¿no? Por eso cambian de sede y todo, porque no tienen cara para decirle al vecino riojano que van a votar un aumento del 60%, pero por ejemplo los empleados municipales no les quieren reconocer que la inflación también les afecta el salario y reconocerles también, pasarlos a planta permanente, pagarles la deuda salarial que tienen hace varios años. Entonces, evidentemente los concejales que se dicen representantes del pueblo, lo único que representan son los intereses de la empresa, y por eso es que nos encontramos manifestándonos hoy en día.